Concluyó la cuarta semana de competencia de la temporada 2023 de la Liga de Fútbol Americano Profesional de México. Y los 10 equipos nos han regalado grandes encuentros llenos de emociones, espectáculo y un gran nivel deportivo. En el primer duelo celebrado en la Ciudad de México el sábado, los Reds recibieron a los Galgos de Tijuana. Aun cuando los capitalinos comenzaron adelante en el marcador, los de la ciudad fronteriza poco a poco fueron hilvanando series ofensivas que acabaron en puntos durante los tres primeros cuartos. Pero los Reds no dejaron de luchar y para el cuarto cuarto equilibraron las cosas hasta que un error de Boykin en zona de gol, al ser interceptado por Robles de los Rojos, definió el final del partido para los dirigidos por el coach Raúl Rivera por marcador de 36 puntos a 25. Más tarde, los Raptors del Valle de México recibieron a los Jefes de Ciudad Juárez. Ambos equipos buscaban su primera victoria en la temporada, pero fue la Furia Verde quien dominó de principio a fin este intenso enfrentamiento. Una gran jugada de los equipos especiales al inicio del juego y la consistencia ofensiva de los capitalinos logró dominar a un equipo juarense que, aun cuando la explosividad de sus jugadores les permitió competir, no fue suficiente para sucumbir por marcador de 31 puntos a 22 ante el equipo del coach Guillermo Gutiérrez Valdovinos. Por la noche, los mexicas de la Ciudad de México recibieron a los líderes del torneo, Caudillos de Chihuahua. Los capitalinos sorprendieron con gran dominio durante los tres primeros cuartos, incluso llegando a tener una ventaja de 21 puntos en el marcador. Sin embargo, los del Estado Grande no bajaron los brazos y vinieron de atrás con jugadas explosivas, aunado a errores de la sangre mexica, permitieron que dieran la vuelta al marcador, confirmando la buena temporada que están teniendo los dirigidos por el coach Federico Landeros. Para el domingo, en Querétaro, los Gallos Negros recibieron a los Dinos de Saltillo. La ola morada dominó durante los cuatro cuartos y con jugadas largas encabezadas por su quarterback, Eric Niño, no permitió que los queretanos pudieran reaccionar para tratar de nivelar las cosas. El Gallo no pudo contener al equipo saltillense y terminó sucumbiendo por marcador de 33 puntos a 7 ante el equipo del coach Javier Adame. Para finalizar la cuarta semana de la temporada, los Fundidores de Monterrey recibieron a los invictos Reyes de Jalisco. Los regios lucieron por primera vez en la temporada su uniforme color rojo amarillo para hacer honores a los jaliscienses. La defensa regia tuvo una gran tarde, neutralizando el peligroso ataque aéreo de Reyes. Además de que la ofensiva logró conectarse de gran manera, como lo hicieron en la temporada 2022, cuando los llevó a conquistar el Tazón México 5. Así, el equipo del coach Carlos Strebel finalmente triunfó por amplio marcador de 31 puntos a 7. Al término de cuatro semanas de competencia, se ha demostrado que no hay enemigo pequeño. Cada equipo ha trabajado fuerte para buscar las victorias y eso ha hecho que el espectáculo deportivo de la Liga de Fútbol Americano Profesional de México en esta temporada 2023 sea cada vez mayor. Si quieres vivir más emociones, asista al estadio y acompaña a tu equipo favorito. Tú haces que cada semana los equipos se entreguen todo de sí para ganar. Temporada LFA BetRegal 2023. Más LFA. Yeah.